No, no, pues este es un video triste, Esto es un video triste. En Twitter, lo comenté ayer, eh, estáis viendo en pantalla los ídolos que me quedan. Son los únicos pilares que me quedan ya. No nos juego en la vida. En la vida. Y allá tuve una decisión grande. Una decisión grande. Alguna persona que yo os enseñé que parecía íntegra, que luchaba contra las injusticias, hacía campañas contra la injusticia, que no estaba contento con la situación de, de Pro Evolution, de Konami, de fútbol. Ayer le vi hacer, le vi perpetrar una acción que no me la esperaba. Además lo hizo de forma fría, directamente sin pestañear. Fue una persona que voy a desvelar, que fue corriendo a la play, corriendo directamente, se metió en la store, fue en busca del pack premium. Sin, de, sin, sin, sin buscar el descuento de 10% ni nada, directamente. pa pa, pa, pa! 40 pavos limpios, fuera. Para dentro del Paz premium. Sin esperarse a, a octubre. Sin esperarse si realmente le compensa quizá comprar las monedas del, del juego. Que le saldría más barato. Directamente. Sin descuento y sin nada. Me dolió, lo dije en Twitter, me fui a acostar a las 8 y media de la tarde. Con lagrimones chorreando. Porque no me, no me lo esperaba era para mí se había convertido en, en un ídolo de la injusticia japonesa y de la japonesa ya os digo quién es efectivamente estamos hablando de del mismísimo chamacuchi no ni vos digo que es un vídeo triste porque siempre os digo yo aquí a vosotros esperar un momentito no no compréis ya eso espérate espérate que veamos más información a ver cómo va a ser el tema de de, de las monedas en, en Creative Team. Cuando tengamos más información, tranquilo. No soltéis ya la mandanga, la manteca. Tranquilo, vosotros nada. Vosotros nada. Corriendo ahí, venga. Fuera, a la venga. Fiesta. El pique borracho que estáis viendo en pantalla. Completamente drogado. Bebeto. Carlito. kimura Y el toti de la UFL. Son los únicos ídolos, únicos pilares que me quedan ya por decepcionarme. Como me decepcione, se me cae con uno de estos, cierro el canal. Cierro el canal, me hago una cuenta en Twitch y me pongo a chupar el micrófono. Hago un directo de ASMR, chupando el micrófono. Chupando la oreja de plástico el micrófono. Os lo juro, ¿eh? Como me decepcione uno. Uno solo de estos. Se acabó. Luego pensé, bueno, ya tenemos... Los brujeros habrán desesionado como yo. Solo los brujeros reales habrán desesionado como yo del chamacuchi. Porque no se lo esperaban. Pensaban que era una persona de, de justicia, de íntegra. Dura, de cabeza, fría, calculadora. Que no se dejaría ametrentar, ni jaipear. Por los fuegos de artificios de Konami. Por las artimañas. Estuve yo dando la vuelta a la cabeza. Estoy dando la vuelta a la cabeza porque como digo, me ha a las ocho y media, triste. Hasta las dos de la mañana no me dormí. <laughs> y. Y dije, bueno, ¿lo qué, lo, ¿qué le puedo decir yo a los niños para que, para que tengan esperanza? Si no se quieren comprar el pack opening o no pueden o no les da la gana. Digo, pues bueno, mira, con el bonus de veterano, aparte de dos leyendas gratis, que van a ser Nakata y otro más, también tenéis un millón de GPs un millón de gps, que si existiese, siguiese la típica caja de la vergüenza, típicas cajas random de estas que le hacen una tirada por 25.000 gps y te salen tres jugadores, si existiese, si siguiese existiendo algo parecido a eso, serían 120 jugadores, más las dos leyendas, 122 jugadores. Tendrías que ser un auténtico desgraciado para que no te saliese un equipo medio decente. Bueno, esto les puede servir a, lo, a los que no quieren comprar el pack premium Los que no están de acuerdo No está nada mal, este Empezamos ya de inicio Con 122 jugadores, hostia Para empezar no está mal Luego pensé, bueno, pero es que muchos de esos Los niños no quieren realmente Los niños lo que quieren son los, las monedas Luego pensé, bueno, vamos a ver, vale, vale Si no se quieren comprar el pack opening Igual les sale la cuenta Que compren las monedas dentro del juego Me puse a investigar A escudriñar y me metí en el juego hasta la versión del móvil. Y dije... Igual salen más barato, ¿no? Porque creo que hay descuento si, si compras pack de monedas dentro del juego. Efectivamente. Te sale por unos 33 euros las 3.600. o mira, con el pack premium son 2.800 monedas lo que te dan. Más a las 8 tiraditas, que serán si 800 monedas, son 3.600 en total. Si las decidís comprar dentro del juego las monedas solamente cuando salga el, el modo creative team te va a salir por 33 euros o sea os ahorráis 3 euritos que no está mal 3 euritos también os ahorráis que os puede salir jonathan dos santos cuatro veces te puede salir messi pero también te puede salir de river caruso o ferrari y si no te gustaría a mí no me gustaría que me saliesen jonathan dos santos y cuatro veces caruso es ¿No? que a ni tampoco, a mí tampoco. Está clarísimo, ¿no? Lo que pasa que la clave está. La, clase, la clave está en que te puede salir Anzufati. O te puede salir Neymar. O te puede salir Messi. Ahí está el cebo. Ahí está el cebo. Si te sale, triunfa. Pero si no, te mueres de asco. Si no te mueres de asco. Porque te ha salido Jonathan dos Santos. Y no lo quieres. que no lo quieres. Yo tampoco. Por eso es que tenéis en cuenta. Tenéis que a vosotros, yo aquí no voy a decir qué es lo que me parece mejor o peor. Si comprarla dentro de dentro del juego o comprar el pack premium, porque no lo sé. Porque ahí te puede salir, como he dicho, un muerto o te puede salir Messi. Aunque sabes que Messi va a salir 27.000 veces a lo largo del año, ¿vale? Pero por ejemplo, Ansu no va a salir muchas veces. O sea, no creo que salga muchas veces. Además que está lesionado ahora mismo, ¿vale? Bueno, gente. La verdad es que yo aquí no os puedo recomendar nada, ¿vale? No sé qué deciros. Lo único que voy a decir es que os esperéis. Como te dije ya en el anterior vídeo, os esperéis. Varios días, varias semanas, que hasta el 10 de noviembre Si estáis pensando en comprar el pack premium Tenéis tiempo, o sea que no tenéis prisa Y esperemos a que Konami dé más información sobre el nuevo My Club a ver si compensa Comprarlo más por las monedas dentro de los juegos si, si igual cuestan menos, si igual cuestan más Hay que esperarse un poquito No tenemos ninguna prisa, no hagáis como Chamacuchi Ni como mucha gente que está haciendo ya, que lo está comprando ya Sin ni siquiera tener el juego a las manos, ¿vale? Y sin ver los pros y los contras Os leo los comentarios, nada más Hasta la próxima